Sí, bueno, hablando de las tecnologías, que no ha cambiado el tema, sigue siendo buscando la autonomía de los vehículos cada vez mejor. Si ustedes ven un poco el pasado, viendo la autonomía contra la actual, pues ha cambiado demasiado rápido. De hecho, ni nos damos cuenta ya, ya vemos que hay vehículos hasta con 1000 kilómetros de autonomía. Pues eso no ha parado ni va a parar. Toda la industria en el mundo está en el mismo tema. Y lo más interesante, que no pasa ni siquiera a veces muchos meses y ya hay una nueva manera de hacer las cosas. Quiere decir que la tecnología no ha parado y pues esto va para largo. No significa que va a cambiar de una manera u otra. Pues según las predicciones, hasta el 2035 tal vez podemos llegar hasta el 50% de los vehículos de autónomos. Yo pienso que todo va hacia la electrificación. No hay marcha atrás, y no solamente en los vehículos, en toda la producción de energía, todo va hacia lo que es pues todo lo renovable. Yo creo que hablábamos de que la industria automotriz acaba de pasar un año muy bueno. Ustedes pueden ver los datos, no solamente a nivel de las ventas de México, sino hacia lo que es todos los mercados internacionales. Fue muy bien, y pues tenemos músculo este año. No, 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 no le veo problema para que siga creciendo.